Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Chaito. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas felices, ante el año de sí. Mordida, mordida. Mordisco, mordisco. Así la mordida. ¿Mordi? Alguien dijo morder es faltar de respeto. Y a tu madre. Mordida, ni que morder. Pequeños y escurridizos que son llamados los pingüinos de Humboldt, que se encuentran ubicados en este espacio de la reserva, en las islas, en este espacio natural. Así que a preparar la cámara, a preparar los celulares para tomarle fotos en este tour que tenemos. Estamos nosotros en dirección, ahora sí, de frente, nos vamos ya a Paracas, hacia el distrito de Paracas, estamos en la provincia de Pisco. Aquí van a ir. Hola, hola, saluda, saluda. Hola, Anito, saluda. Mira, acá va a ir. Mira. Rosana. Hola, hola, dile, hola, dile. La Rosana va a estar incomunicada. Nosotros, otro grupo, ¿no alcanzamos? Sí, ¿alcanzamos? Cuenta cuántos somos, somos 7. Espérate ahí. ¿Tendremos los 7? 7. ¡Ahí está! ¡Otra! No, pero no van a meter todos. ¿Son 7? Sí, somos 7. Charo, espérate, Charo. Espérate. Charo,
Charo, saluda. Formación de
rocosas, consigo mismo gran cantidad de flora y fauna marina. Mira, que vamos a apreciar. Qué lindo, Justamente ahora vamos a tener mucha suerte en esta dirección. Están los pingüinos de Humboldt, unos pequeñitos, no sé quién lo puede divisar. En esta dirección hay dos que están caminando, uno está caminando solito, perdón, ahí está. Ah, ahí está. Son bien pequeñitos, hay que tener buena vista, pero el justo está en la división. Mira, 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 hay pingüinos. Uno, dos, estamos acá abajo también por la cueva, está rompido. Hay que tener buena vista, están dos pequeñitos y el otro está solo. Son bien pequeñitos estos animales, los pingüinos de Humboldt. Está justamente casi cerca al agua. Me suma su cámara y pueden acercarla para tomar una buena foto. De Vilmeo justamente están en esa cuevita, ahí hay dos. Lo pudieron ver en medio, en esa cuevita hay dos. Están juntos. Están juntos ahí y justo están pasando para ustedes. Mirando. Acá hay otro en la parte superior, en la parte blanca está solito, está solo, con su pecho blanco. Ahí hay otro, está solo. Justamente está parado. Allá hay chiquito. Y en la cueva y debajo de su cuevita hay dos. Nos alcanzaron este. Ahí se puede apreciar, estos animalitos son muy bonitos, muy a veces es complicado de poderlos apreciar porque son bien escurridizos y no se puede ver por el tamaño también. Acá justamente Oliver Tomás en esta dirección debajo está solo. Solo hay dos, ahí están todos, aparecieron, ahí está una pareja. Sí, están avanzando, esta es su forma peculiar de caminar, ahí lo pueden ver. Pueden grabar, pueden tomar la foto en este espacio, un espacio natural que se presta para su alimentación, reproducción en este lugar. Ahí lo ven mucho mejor todavía, ubicado en este espacio. Siempre está en la parte alta, si ustedes tienen buena vista siempre lo van a poder apreciar. A la derecha también se va a poder apreciar, a medida que vamos a ir avanzando van a poder apreciar mucho más de estos animales y visar a los lejos. Así es, estamos en un espacio de lo que vendría a ser toda esta zona del sur, que es parte de la zona de Paracas. Se puede apreciar gran cantidad de animales, de gaviotas, zarcillos. Hemos apreciado durante el trayecto. Ahí están arriba, ¿ves? Más de 50 variedades de peces. Por ello, pues se presta para que puedan alimentarse, reproducir. La vean cantidad que se puede apreciar. De los pingüinos, de chiquitos. Vienen desde el norte, desde Canadá, las famosas gaviotas de Franklin, que vienen a reproducirse a esta zona del Pacífico, y esto se puede apreciar cientos y cientos en este espacio. Podemos apreciar ahí gran cantidad de estos, de, también que está ahí los famosos cormoranes o cuyuri, que también, si ustedes escuchan por ahí un sonido en particular que es como un cerdo, no se asusten, no hay cerdos aquí, son estos animalitos que hacen un sonido muy peculiar como un cerdo, se llaman los cormoranes. Son de color negro y por lo general paran abierto las alas en este espacio de las islas. Ahora vamos a preparar su cámara para que puedan apreciarlo mucho más cerca, los famosos lobos de mar. Vamos a poder apreciar ya en este espacio, vamos a ver cuatro que están ahí bien reposados, bien cómodos ellos, ahí posando para su cámara, si ustedes van a poder grabar, está avanzando la... Okay. Así que ahí está, tienen un peso promedio de 150 kilos. Gaby, los machos pueden llegar a pesar hasta de 300 kilos y pueden medir hasta 2 metros. Ahí están pues posando para ustedes, tomándole la foto. Ay, ocho, mira, ¿cómo fue? Ay, mira, hay cuatro. Ahí están los cuatro. Cuatro ahí. Acá hay tres, allá hay otro. De grasa, obviamente, por eso que soportan estas aguas frías del Pacífico. Acá hay otro, mire, si arriba. Si pudiera acá estar más de 10 minutos, 5 minutos, uno podría tener hipotermia en estas aguas del Pacífico, bien fría. Así es. Entonces, estamos viendo también gran cantidad de animales, gaviotas, zarcillos, rayadores. Todas estas aves se pueden apreciar. En esta reserva hay más de 200 variedades de aves. Lo cual, pues, como les mencionaba, hay gran cantidad también de peces, de los peces que se prestan para su alimentación y reproducción. También vamos a ver que
paseo en este tour. Aquí vamos a ver una formación rocosa que también se llama, que es llamada la cara de Cristo. En este lugar debajo se puede ver el rostro de Cristo, una posición donde pueden apreciar la nariz, parte de su boca está de costado, ¿no? El perfil lo pueden apreciar, no busquen, no busquen en el otro lado izquierdo, sino justamente en esta dirección, al lado centro. Lo pueden apreciar, lo pueden divisar, el rostro de Cristo está de perfil. Su nariz, parte de su labio, ajá, se puede apreciar, lo pueden divisar. Ahí está él. Lo divisaron, parte de su nariz, su boca, de perfil está. Es una formación rocosa que se ha hecho con el pasar de los años, el viento, parte de los movimientos y todo ello, cómo ha formado, cómo se ha dado esta formación en este lugar. Esta reserva, la reserva de Paracas, es considerada la reserva más antigua del Perú, de 1975 en adelante, y es protegida por la UNESCO. Así que podemos apreciar gran cantidad de animales, formaciones rocosas, pelícanos, en la parte anexada también a la parte de la zona rocosa vamos a ver cangrejos, estrellas de mar, choros, unos choros de los que lo conocemos bastante, por si acaso. Así es, entonces estamos pudiendo apreciar, nos mandan fotos ahí a estos animalitos que ustedes pueden conocer y ver en este lugar, que es espacio de ellos, ¿no? En la cual ellos se reproducen, crecen, nacen y también consiguen. Ahí podemos ver los cangrejos, ahí están más, miren, algunos caminando, están por ahí, pues algunos ya lo ven como en su sopa, algunos lo ven, lo quieren preparar, ahí también se puede ver caracoles, así es, gran cantidad de variedad, pues estamos en un espacio que era el copete. En esta zona también, ahora que vamos a pasar a otro ambiente, vamos a ver el cangrejo. De la reserva. Este espacio antiguamente fue utilizado pues como explotación guanera. Nosotros recordamos pues el conflicto armado que tuvimos en la guerra del Pacífico con Chile. Esta zona es ahí podemos ver un nuevo marino más, se puede apreciar ahí. Acá, mira acá está el lobo. Está descontando, reposando. Y como les comentaba, pues todo este espacio competía, ¿eso no? Fue el boom del guano en este lugar, la explotación guanera, y esta fue una de las que se utilizó conjuntamente con otras de la región de Ica. Así es, otro lobo marino que podemos apreciar. Ahí hay dos, está a la espalda, está al lado del pocillo, sí, están dos. Acá hay dos, mire. Se alimentan con el río, ahora están en su zona de reposo. Nosotros que estamos ahí en ayunas, ellos ya están en su hora de reposo. Bien, así, sí mismo vamos a ver uno de los famosos también gallinazos de cabeza roja. Aquí mismo, en esta zona en la cual están dos, tres, cinco. Están aquí, otras están volando de cabeza roja. Nosotros por lo general conocemos los gallinazos de cabeza negra, ¿no? Los que vemos por cantidades en el centro. Aquí vamos a apreciar otra variedad que es los campos de cabeza roja. En la base de la columna, ahí se ve un pingüino juvenil. Está dando en la espalda, está bien camuflado. Acá vemos en el muro. En la base, en la columna, está ahí la columna. Sino que el color, como no se puede apreciar tal vez porque un poco, no, digo, se camuflan bien. Ahí está de espalda, pero vamos a ver, está de espalda. Vamos a verlo de perfil.
ahí lo van a poder apreciar. Este pingüino es bien pequeño, bien reducido, no se confundan con los pingüinos que se ven pues en la Antártida. Es totalmente diferente, estos animalitos son muy distintos, son juveniles. Estos son juveniles, por eso también el tamaño, pero no se confundan. Algunos pensaban que es mucho más grande, no es así. Por lo general es juvenil y su tamaño siempre es un poco más, pero no como no hay que distinguir. Hay variedades de animales, de aves y también de pingüinos en todo el mundo. Así es, entonces vamos a poder apreciar mayor cantidad de, a medida que vamos avanzando en este espacio rodeado de aves, de flora y fauna marina. Aquí mismo se puede apreciar también postreros, se puede apreciar rayadores. En este lugar algunos están jugando, ya están ahí con sus huevos, pues cuidando. Estas aves son también muy territoriales. Ahí tenemos los famosos arcillos, muy peculiares, ahí vamos a poderlo distinguir por también algunos animales. Vamos a distinguir en su pelaje, en las plumas, algunos vamos a distinguir en el pico de color rojo. Algunos con el sonido muy particular, otros como le decía, que tienen un sonido como un cerdo, como un chingo, los pelícanos que vamos a ver hasta en el vuelo, el mismo cuando ustedes han estado nombrando, marcando los pelícanos. A este lado derecho que les comentaba, no es un manto que se ubica en este espacio, no es un manto, no es un humo, es la variedad y cantidad de aves. Todos los espacios que ven a lo lejos son aves que se encuentran ubicadas en este lugar, aves banderas, son miles de aves. Acá tengo aplastando. Para que voltee la cámara. Aquí vemos el lado izquierdo. No es foto. Una vez que estás grabando ya no puedes voltear. Cuando estás grabando ya no puedes voltear. A ver, pon pausa y chao. Mira, este es el lobo, cae. Aquí es un lobo. Parte de la formación de rocosas que se puede apreciar y que se ha dado fue con el viento, parte de los movimientos sísmicos, el agua. Y todo ello tiene diferentes formaciones rocosas muy en particular. Ahí se ven dos de los famosos de los gallinazos de cabeza roja, se puede apreciar. En la parte superior, gaviotas de Franklin, gaviota peruana, gaviota dominicana, se pueden apreciar. Uno ya se metió ahí. Hay un bebé que está lactando, ahí está mamando, miren, lo pueden apreciar, ahí está mamando, miren. Esta belleza que pueden tomarle foto, grabar. Miren qué bonito, se puede apreciar desde muy cerca y está mamando. Mira. Parte de la naturaleza que podemos ver.
hay más lobos esos que no son lobos. Pero esos pequeños quedan que vimos. Ahí pudieron grabar y tomarle fotos. Normalmente estos animalitos se alimentan también pues, para salir al ataque para la cacería. Entonces, ya que encuentran pues, en este lugar un lugar propicio para su reproducción, para su alimentación en esta parte de la zona de invernadero. Diara, hola. De hecho. Está trepando, miren, ya se metió su zambullida y nuevamente está trepando. Jimena. Miren cómo sube, miren cómo llega y se junta. Mire. Ese grandazo ya. Mire. Nuevamente está. Está con hambre. Ya no puede, ya subió y ya se queda de dormir. ¿Hasta cuántos lobos no hay? ¿Cuántos lobos? Mira, toma foto tú, Jimena. Estoy grabando. Así que miren ahí que normalmente estos animalitos, ya ese bebé que ustedes han visto, ese lobo marino, ya tiene más de un año, lo cual ya va a ser desmamantado y va a tener que ya obviamente ser el mismo. Porque la mamá ya nuevamente se aparea y nuevamente pues se da preñada. Por eso que abundan y también se reproducen en la calle. Aquí vamos a ver otros dos también que están ahí. Estos sí están en la sombra, están ahí camuflados. Toma foto tú ya, dime, tú tomas foto, yo estoy grabando. Y ahí está otro más. Está posando, rascándose. La vista mejor para que tengamos que descompañar. Ahí está, toma foto. Y otro más, están echados. Mira acá. Mira. Ah. Ahí están nadando ya por allá se dio. Las estrellas, ¿no? Animales, ¿qué tengo los niños? Hay de todo, puro animales. Ah, es negro, pues, animales, mire. Son aves, ¿eh? Ahí lo pueden apreciar.
se encuentra en la pista. Con más de 1000 materiales registrados, tenemos un número de la muerte de los niños y de los niños de los niños que nuestro país, los niños de los niños, la llave solamente se puede encontrar en la ciudad de esta comida. Ruta de pisco especial. ¿Por qué hablas como robot? Lleva rosa. ¿Cuál es el ceviche? Thank you.
¿Cómo dices? Kiara. Kiara. ¿Qué has dicho? ¿Cómo le gustaría hablar con ellos? Ya no quiere. Ya no quiere. A ver, chicos, hagamos algo. Ustedes se comprometen conmigo a decirlo con fuerza, a decirlo con ganas. Yo me comprometo en toda la carta, sin excepción, darles vaso lleno. ¿De acuerdo? Rebosando. En toda la carta, sin sentido. ¿De acuerdo? Pero si lo dicen sin ganas, si lo dicen sin fuerzas, le doy menos de la mitad del vaso. No, es más, les cobro la degustación. ¿De acuerdo? Entonces, intentamos una vez más. ¿Sí? Levanten los vasos. Decimos. Si Aica vino, si Aica vino y no tomó vino, y no tomó vino, entonces, entonces, qué mierda vino. ¿Qué mierda vino? Salud, salud. Ya encontré el borracho y el grupo ya. Muy bien, muy bien. Chicos, chicas. Lo primero que aprenden ustedes. Ahora, bien, vamos a comenzar nuevamente, ¿sí? Ahora se me escucha tranquilamente, ¿verdad? Bien, perfecto. Vale. Sí, ahora, vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a degustar, lo siguiente que vamos a probar, va a ser una mistela de higo. Combinación a partir de jugo de higo con pisco, ¿de acuerdo? A este tipo de trago se le suele conocer como una mistela muy agradable. Pero también se le suele llamar vino de higo, pero esto no es un vino. Recuerden que Ignacio hace 100% de uva. Esto tiene higo y tiene pisco. Así que no la podemos llamar vino. Esto es una mistela, nada más que eso, ¿sí? Igual por las propiedades afrodisíacas que tiene el higo, aquí la gente en la región suele llamarlo LPM. ¿De acuerdo? ¿Saben lo que significa LPM? Tengo la puta madre. Sáquenme del grupo. LPM, obviamente no es la puta madre, ¿no? LPM significa levántate pajarito muerto. ¿De acuerdo? O sea, para los caballeros, esto es un salvavidas. Hay que levantar al compañero incluso cuando estás dormido. Prácticamente te deja la palabra trabajando como si fuera la espada de los portales. Vas a que solamente digas, oh, y él hace todo el trabajo, ¿no? Y así es un poco más dramático, le toca. ¿No? O sea que para lanzarlo cuando vean que el caballero ya no funciona, cuando vean que el caballero no tiene solución, dale una botella y vas a ver que ese caballero te va a funcionar como si fuera una máquina de coser, trabajando 24/7 sin cesar toda la noche. ¿Se va a escuchar? Y así con esto no funciona, ya ni con la rosa de Guadalupe salvas tu relación. Ahora, antes de terminar de explicar y hacer el brindis,
Ya tenemos la primera castigada de este grupo, ¿sí? La dama del celular, la que tiene lentes por allá. Ya. Usted es la primera castigada de este grupo. ¿Qué pasó? Te dio sed. Mi compañera me informa que te dio un vaso lleno y también te vi tomando como 3 veces. Al terminar el brindis, te castigo. ¿De acuerdo? Levanta el vaso, por favor. Muy bien. Y... Pero ya que estamos divididos entre hombres y mujeres, vamos a hacer un brindis doble. ¿Les parece bien? Sí. Primero brindamos con las damas. ¿Les parece bien? Las damas levanten los vasos. Solamente las damas, solamente las damas. Eso, muy bien. Las damas, las que han venido acompañadas, las que han venido con pareja, por favor, volteen a mirar a su pareja. ¿Sí? Este brindis se lo van a dedicar a él. Pero no se lo van a dedicar con amor, se lo van a dedicar como si fuera una amenaza. Para que recuerde toda su vida quién manda en casa. O la que no tiene el paso también, no importa. Le digas, ¿sí? Mira, eso, así como esa mirada, ahora que me da en Colombia. A ver, nada más. Las que han venido solteras, mírenme a mí. Pero tienen que decirme con cuál era para que se lo acuerden, ¿no? Cuando lleguen a ir a Ica, o bien pronto, lleguen a Lima, o lleguen a Colombia, se lo vuelvan a decir a su pareja tranquilamente, ¿no? ¿Listas, damas? Levanten los vasos, mirando a su pareja con cualidad. Acá ya tiene mucho odio, no sé por qué. Ya. Le van a decir lo siguiente. Allá arriba en el cerro. Allá arriba en el cerro. Sácame, miren, chicas, yo siempre me considero un hombre feminista, ¿no? Yo siempre considero que las mujeres son el sexo fuerte de la relación. Las bravas, las que todo lo puede, las indestructibles, las incansables, las empoderadas de todo el mundo. No las comparo con bichota porque no me gusta el término bicho, ¿no? Así que, empoderadas, suena más bonito. ¿De acuerdo? Ahora, no creo que este grupo pueda hacer cambiar mi perspectiva de cómo yo veo una dama. Así que, por favor, necesito que saquen esa voz de leona que tienen por dentro. Las que son mamás, van a entender cuando les digo esto. Griten como cuando llaman a los hijos de esquina y esquina, se escucha de acá 5 cuadras. Así quiero, ¿ya? Las que no, acuérdense que alguna vez han encontrado algo en la conversación de sus novios en el celular cuando no querían. ¿Verdad? Una vez más, levanten las manos nada más. Mirando al caballero, le voy a decir lo siguiente. Allá arriba en el cerro. Allá arriba en el cerro. Hay un grano de arroz. Hay un grano de arroz. Si tú me engañas con una. Si tú me engañas con una. Yo te engaño con 32. Yo te engaño con 32. Salud. Salud. Muy bien, chicos. Muy bien. Caballeros, levanten los brazos, por favor. Nos toca brindar a nosotros. Pero el anterior brindis sirvió para que se den cuenta de una cosa. Una mujer es peligrosa. Porque cuando una mujer usa para un nombre, aplica la ley de Pinocho. Se va uno y viene. Viene otro. ¿De dónde me saca Pinocho? A ver. ¿Qué tiene que ver Pinocho en esto? Lo que pasa es que las damas quieren uno para lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y el feriado repite doble. O sea que hoy se come de oro, dice, ¿no? A ver. Caballero, levante los vasos. Mirando a la dama, por favor. Obviamente, los que han venido acompañados, volteen a mirar a su dama. Eso. Mírala ahí, no me mires a mí. Muy nervioso. Eso, muy bien. Eso. Y los que han venido solteros, ni voltean a mirar para acá. Yo sí. Miren a mi compañera, está. Miren a mi compañera, ahí sí. Miren, caballero, mirando a la dama, le voy a decir lo siguiente, ¿no? Te invito una cachinita. Chinita linda de mi corazón. Chinita linda de mi corazón. Pero sabes que luego viene. Un rico quitacalzón. Un rico quitacalzón. Salud. Salud. Eso, muy bien. Salud, chicos. Para las carnes rojas, ni bueno para las parrillas. Este tipo de vino lo puedes acompañar con la carne de res o la carne de cordero, porque actúa como digestivo natural. Esto invita a la ingesta de las comidas pesadas, ¿no? Pero aquí mayormente lo consumimos porque es muy bueno para el corazón. Es excelente para problemas cardíacos, ya que ayuda bastante al cuidado de las venas. Pero también ayuda bastante al cuidado de la piel, porque es un rojizo, tiene mucho resveratrol. O sea que para las damas, tomando vino, te mantienes eternamente bella, bella, ¿no? Si no me crean, fíjense mis compañeras, aquí todas las mujeres son inmortales. También, ahí como todo. Pero por el sabor que tiene, la gente siempre suele compararlo con una relación. Porque comienza dulce igual que cuando te enamoras y termina amargo igual que cuando te separas. Es por eso que como tal lo llamamos el vino del divorcio. Obviamente no te has olvidado de separarte, ¿no? Pero suena como tal. Bueno, vamos a hacer el brindis para poder tomar esta pequeña bebida, ¿sí? Levanten los vasitos. Bien, eso arriba, eso. Decimos lo siguiente. Voy a limpiarnos con este tipo de bebida, carajo. Cuando se muera mi suegra. Cuando se muera mi suegra. Que la entierren boca abajo. Que la entierren boca abajo. Por si se quiera salir. Por
quiere salir, se vaya más abajo. Se vaya más abajo. Salud. Salud. Tome, chicos. Salud, salud, salud. Siendo excelente para consumir de todo momento de emoción. La particularidad del proceso es que es un vino excelente para todo momento, porque ayuda bastante a relajar el cuerpo y la mente. O sea, cuando se pone estrés por el trabajo, el estudio, la familia, no cuando a medianoche, siempre con una copita, ¿de acuerdo? Es por eso que se llama llamando el vino de la reconciliación. Porque después de tres botellas, no hay problema que no fluya y tampoco que fluya. Porque después de tres botellas ya te quedan ganas de pelear con la pareja, porque ya no tenías ganas de los verbales, ¿no? Pero en cambio tiene ganas de otros roces. ¿Roces? Carnales. Lo que acabas de ver de los carnes, ¿eh? En caso de ver que el problema sea mucho más grande y ahora en función de contenido de botellas, también tiene otro tipo de soluciones, ¿no? Depende del tipo del problema, el tamaño de la botella también, ¿no? Va ganando lo que es las ganas de tomar, en este sentido. Ahora vamos a hacer un pequeño brindis para poder cambiar tomar y salir, ¿sí? Levanté la bocina. Muy bien. Decimos lo siguiente: si los grillos cantan en la tierra, si los grillos cantan en la tierra, y los peces nadan bajo el mar, y los peces nadan bajo el mar, no hay brindis más bonito, no hay brindis más bonito, que tomar y no pagar, que tomar y no pagar. Salud. 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 La siguiente bebida que vamos a probar va a ser entrada insignia del Perú. Pisco. Pisco acholado. Pisco de 42 grados de alcohol. ¿Cuándo? Sí, ya pasamos el nivel de tu día. Vamos con las ligas mayores. El pisco acholado es una mezcla de tres cepas y uvas que van de botellita. Esta mezcla hace que este pisco sea excelente para preparar todo tipo de cócteles. Porque es un pisco muy fuerte, pero también muy fragante. Excelente para todo momento. Aquí en Villa, mayormente en clínica, solemos preparar con lo que es el pisco chorado, lo que son los populares chicanos, porque queda mucho más rico. Pero el pisco es una bebida excelente para consumirla en todo momento, ya que el pisco es muy bueno para el colesterol y los triglicéridos. Y también es excelente, porque tú te puedes tomar todo el día y toda la noche, y el día siguiente levantarte como si nada hubiera pasado. No hay dolor de cabeza, no hay malestar de cuerpo, no hay pesadez. O sea, no hay resaca. En Colombia, cuidado, no hay allá, ¿no? Después de lo químico solemos consumir mucho el pisco. Siempre lo consumimos puro por eso mismo, ¿no? Además, hay una gran ventaja. Nosotros sí sabemos tomar pisco. Pero si no saben tomar pisco, ahora lo vamos a explicar correctamente, ¿no? Porque mayormente lo que la gente hace al tomar un pisco es tomarlo todo de un solo golpe, ¿verdad? Y ellos terminan quemando la boca, la garganta, el pecho y el estómago. Entonces, ¿cómo deberíamos tomar pisco? Paso uno, muy importante: sentir aromas, sentir fragancias. O sea, olerlo. Paso dos, aguantar respiración. ¿De acuerdo? Aguantarlo. Cuando tú respiras al momento de tomar el pisco, te atoras. Porque esto tiene muy fuerte su capacidad y ese airecito, pues, hace que lo pierdas rápidamente, ¿no? Paso tres, tomarlo y en la boca jugarlo por 3 a 4 segundos. Como si fuera una buena boca, como si fuera el Listerine. O sea, ¿de acuerdo? Obviamente, decir Listerine no quiero decir que me hagan gala, ¿no? No quiero ver ninguno con la cabeza de ojo. Solamente dejar en la boca 3 a 4 segundos. Luego lo pasas y cuando se le ve muy suavemente por la boca, ¿de acuerdo? ¿Estás? Yuri, pero mándame alguien para que venga a servir. A ver, vamos a hacer el ministro a continuación para poder tomar esta bebida. ¿Estás? Levanten los vasitos. Repitan junto conmigo. Decimos: pisco bendito. Pisco bendito. Pisco adorado. Pisco adorado. Protege mi intestino. Protege mi intestino. El grueso y el delgado. El grueso y el delgado. Salud. Sentimos aromas. Aguantamos respiración. Tomamos. Enjuague la boca. 1, 2, 3, 4. Para adentro. Bota en aire. Y es todavía. Si lo acabo de empezar como despedir, va a sentir un leve dolor entre la lengua y el labio, ¿verdad? Pero aquí, no se siente nada, ¿verdad? Ha pasado suavecito.
es la forma correcta de tomar el pisco. Al final les pido que botan el aire, porque botar el aire cuando se excede de alcohol. Así vino a emborracharte rápidamente con este tipo de bebidas. ¿Cuándo? Aquello no fraga. Creo que sean lágrimas de felicidad. Continuamos. ¿Va a ser? Una crema de chirimoya. Una crema de pisco, ¿de acuerdo? Muy parecida a lo que es un Baileys o un Berchero. Esta es una crema compuesta a partir de leche, pisco, chirimoya y un poco de stevia. Excelente para consumirlo en todo momento. La puedes tomar helada o con hiel. Y si deseas, le puedes agregar como tu ensalada de fruto, te la va a formar. ¿Sí? Ahora, el último plato de la carta, ¿cómo va a ser? Caballeros, levante la mano por favor. Bien, la mano arriba, caballeros. Respira junto conmigo. Decimos: a Dios le pido con devoción. A Dios le pido con devoción. Y a las ánimas benditas. Que mi mujer y mi amante. Se quieran como hermanitas. Salud. Salud. Muy bien. Me informa que el día de hoy tenemos un compañero, ¿verdad? ¿Quién es? Vaya entonces. Hijo, tu celula. Charo, mira. Charo. Pues mira. Hola, hola. Charo. Buena. En la parte de en medio de su piernita está un rojito. Agarra fuerte tu celular, Nico. 5 y 5 abajo donde les indiqué, por favor, en las banderas. Ok. 5 y 5. De frente ya bajan. Mirando para acá, les voy a sacar una foto grupal. 3, 2, 1, mirando, ahí sobre todo, una más. Así, ¿eh?
Sí, lo he hecho. Ya, Wesley. No te vas a ir de cabeza. Ya, Kiara. Abre las piernas, mami, abre las piernas. Ahí está. Agárrate bien el... Ya. Chao, Kiara. Sal de ahí. Bueno, sal de. Bajan derechito. Hasta abajo ha ido. ¿Se lo grabaste? Estoy grabando. Chao, Rosana. Rápido más. Ah, hasta abajo, ¿sí? ¡Chico! ¡Chamo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Ese es bien balón! ¡Mira! ¡Si no bajaba la torre! ¡Hasta allá, no vamos a ir! ¡Vamos a caer! ¡Los pies, no alcen los pies! Siguiente, siguiente, siguiente. Por acá, por favor. ¿Y tú? Saca la tabla para que me vea el carro bien. Sutilmente.
gente, enjuáguenlo, pásenlo y exhalen. Inhalen, exhalen, sonrisa. Señores, esta técnica no la chicos, esta técnica es ojo, ya, muy bien.
Es más cerca, más fuerte, ¿ok? Nuevamente. Uno, dos, tres. ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Que la muerda! ¡Si se puede! Vamos a verificar, gota repite, ¿ok? A la cuenta de tres, uno. ¡Sí! Dale, ya se queda. Parece que no, ¿ah? Parece que no. Dos. ¡Ah! También. Mira, meter el polo antes de entregar. ¡Tres! ¡También! Ya sé que me queda. Parece que acá no, ¿ah? Mira. Ya lo volteó. ¡Ay, va! A ver. Caballero, la foto, por favor. ¿De verdad? Se pega, ¿eh? ¡Hala! Ya, meten el polo, secalo. A ver, lo que pasa es que falta técnica. Falta técnica. No, lo que pasa es que tú le haces la malla. Ahí vamos. Erika, por favor. Erika. A ver, nos va a guiar a otro lado. Pero señores, que se presente también, ¿verdad? Sí. Compañera, por favor. Quítese la mochila, quítese el moño. Compañera, tú ya sabes cómo se presenta una dama. ¿Tu nombre es? Hey!
De la casa de la tía.